Le tengo buena noticia en el día de hoy, pero en breve le estaremos dando detalle de esa buena noticia. Porque primero quiero que sepan que el huracán Beryl ya se encuentra en Jamaica, bien alejado de la República Dominicana, ¿verdad? Bueno, pero posiblemente todavía puedan haber alguna llovizna en alguna provincia del país. Entonces, señores, antes de comenzar con el tema de unos pagos atrasados que hay por ahí, y le tenemos incluso evidencia, a mí me gustaría que alguien cercano a Gloria Reyes, a Tony Peña Guaba o a Catalino Correa, vea este comentario y que le diga con respecto al tema de los beneficiarios o de las personas que están inscritas para recibir tarjeta, supérate, desde hace mucho tiempo. Y que están esperando, señores, que se hagan los operativos de entrega para nuevos beneficiarios. ¿Cuándo será, Gloria Reyes? ¿Cuándo serán los operativos para entrega a nuevos beneficiarios? Se ha inscrito mucha gente. E incluso han continuado haciendo los operativos que se llaman Primero Tú, y ahí siguen inscribiendo personas, pero entrega para nuevo no se habla. Se dijo que después del 30 de mayo había la posibilidad de que hubieran entrega, pero todavía no se dice nada. Esperamos que pronto por lo menos se hable de tema. También del programa para nuevos beneficiarios que son alrededor de 19 mil, un plan piloto, donde estarían recibiendo el pago en efectivo a través de una tarjeta de débito del Banco de Reserva. También esperamos que continúen ese programa, que es un plan piloto. Entonces, señores, quiero que sepan que en el día de hoy, en la mañana, estuvieron pagando atrasado. Le estoy mostrando solamente estos 1.750. Es porque este beneficiario que le estamos mostrando tenía alrededor de tres pagos atrasados. Solamente pudo consumir dos y le quedaron estos 1.750 pesos. Para que tenga una idea. Entonces, esos son pagos atrasados. Ustedes saben que en mayo hubieron personas que no cobraron. En junio hubieron personas que no cobraron. Y meses anteriores también. ¿Comprende? Así que nosotros les recomendamos. Eso fue hoy temprano, hoy en la madrugada que hicieron esos depósitos. Entonces, señores, no le estoy diciendo que el que tenga pago atrasado, que no le pagaron, que coja corriendo para un comercio. Yo no le estoy diciendo eso. Verifíquese primero a ver si su fondo está ahí. El que tenga la cuenta mío del Banco de Reserva, pues que se verifique a ver si tiene esos fondos disponibles por ahí, valga la redundancia. Vamos a ver. Seguimos por acá, señores. Vamos a hablar de bono. Hablemos de bono. Nosotros, miren, esta información. Esta información que publicaron, que tiene que ver con el bono a mil, que lo publicó un periódico digital que se llama La República,
aunque no es un periódico reconocido, este periódico muchas veces hace referencia a los temas que yo trato. Solo que muchas veces la gente no entiende bien cómo se escriben los temas, o sea, cómo se escribe el contenido, no logran captarlo muy bien. ¿Me entiendes? Porque la gente, desde que hablan de pago de bonos, ya creen que hay disponible. Y entonces hay que siempre aclarar muy bien las cosas. Miren, a veces incluso este periódico hace referencia de unos temas que yo hago, e incluso comparte parte de los videos, muchas veces comparte los videos que nosotros subimos por acá. Tienen que saber una cosa, señores. Ahí habla del bono Amin. El bono Amin no lo están pagando. No lo están pagando. Existe la posibilidad que lo paguen, pero eso es en agosto. Yo espero que estén claros con esto. Y ya que estamos hablando, vamos a ver de qué se trata esto por acá. Ok. Y ya que estamos hablando, señores, del tema del bono Amin, hablemos de bono. Porque hay una confusión. No entiendo por qué la gente confunde el bono Amin. Lo sigue confundiendo. El bono Amin con los bonos escolares. Y digo los bonos escolares porque son varios. Tienen que ser claros. El bono Amin lo paga el Ministerio de Educación y lo paga por el banco. Y son los 1.000 pesos por cada niño en la escuela. Y solamente lo ha hecho 2 veces después que iniciaron el año pasado y en febrero. Posiblemente lo pongan ahora en agosto, como dije anteriormente. ¿Comprenden? Ministerio de Educación, bono Amin. El bono Amin no es bono escolar. O los bonos escolares. Los bonos escolares son 3 y se paga por la tarjeta Supérate y no es educación que lo paga. Lo paga la administradora de subsidios sociales y Supérate. ¿Comprende? Pero los fondos, la información, la documentación, la da Supérate. Y la administradora de subsidios sociales dispone de los fondos. Valga la redundancia. Y los bonos escolares son 3. Avanza, aprende y asistencia escolar. ¿Comprenden? No tienen nada que ver con el bono Amin. Y lo pagan por la tarjeta. Yo espero que estén muy claros con esto que acabo de decirle a ustedes. Siguiendo, señores, con las informaciones, hay un comentario por acá, un poquito delicado, pero yo se lo voy a poner porque es objeto de investigación. Están pasando cosas extrañas en la aplicación mío del Banco de Reserva. Dice el comentario: buenas tardes, Santo. Dios te bendiga a usted y a su familia. Quiero saber por qué el banco se está robando, así mismo lo dice, el dinero de uno. Me pusieron el sábado los 600 pesos del bono escolar y no hubiera podido ir a consumirlo a través de la aplicación mía, señores.
Y hoy, cuando chequeo, solo quedan 75 pesos. Eso no es justo, dice ella. Y aquí le muestro los 75 pesos. Mírenlo acá. Ahí están los 70. Disculpen la gente que está en Facebook que no ven las informaciones o la gráfica. Entonces, señores, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta situación de mío? Que a pesar de que nosotros hemos defendido en muchísimas ocasiones la aplicación mío del Banco de Reserva, porque tiene su ventaja, ahora vemos que también tiene desventaja. Y nosotros esperamos que esta información llegue a las autoridades del Banco de Reserva y de mío del Banco de Reserva, para que presten mucha atención a lo que está pasando, porque ya van varias denuncias de personas que tienen subsidio y a veces hasta pago en efectivo que le han hecho, y parte del dinero se desaparece. Incluso ayer nosotros hablamos del caso de un hombre que depositó 7 mil pesos y gracias a Dios fue a la oficina y le dijeron que su dinero estaría de regreso. Pero en una transferencia, intentando hacer una transferencia por un cajero automático, el dinero se desapareció. Entonces son cosas que no deben seguir pasando en esta aplicación. Así que ya ustedes saben, los que llegaron ahora, les recuerdo que tienen que suscribirse si no lo han hecho, y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, señores. Le voy a poner las informaciones nuevamente, así que se me quedan por ahí. También estaremos atentos al chat en directo y a los comentarios por Instagram.